Vengo y rapeo si soy el mejor. Por eso le tengo a esto demasiado amor. Y les propongo quitar la contaminación del cartón. Empecemos por aquí, en Pérez Celedón. Y cuidemos a las especies que están en esa situación. Que serio este tema me tiene con depresión. Ya estoy harto de ver así el peligro de extinción. Y la verdad que doy pelea si se me acaba el aire. Yo vuelvo con las ideas. Yo creo que después de esto la cosa está muy fea. Por los tres caballos que extinguí ayer en el FEA. Y ninguno puede conmigo y se los digo. Porque siempre latino y siempre rapeo clandestino. Soy un ser divino, la casa siempre gana y eso es mi casino. Y quiero finalizar haciendo conciencia para ustedes. Vayan a escuchar después a un amigo, hasta se lo pueden contar. Si ven una basura en el suelo, nada puede ser a rejuntar. Con esta canción, el estudiante Emanuel Jiménez dio un mensaje sobre la protección de los recursos durante el festival ambiental que se organizó en el Liceo UNESCO en conjunto con la Oficina de Gestión Ambiental de la Municipalidad de Pérez Celedón para sensibilizar sobre el cambio climático. Durante toda una mañana hubo dos exposiciones sobre este tema a cargo de los diferentes departamentos y luego se brindaron charlas en el gimnasio. Todo eso también es parte del trabajo que viene haciendo el Comité de Bandera Azul Ecológica del Centro Educativo. Lo que estamos haciendo es realizando actividades de sensibilización para el cambio climático, o por el cambio climático, ¿verdad?, a la población estudiantil, en este caso de hoy del Liceo UNESCO. Ha sido una actividad muy bien organizada por la institución, donde se montaron 12 exposiciones sobre temas diferentes en lo que es cambio climático. O sea, toda la mañana los estudiantes estuvieron aprendiendo, ellos mismos intercambiando conocimiento con respecto a cambio climático, buscando que nosotros nos sensibilicemos, que empecemos a desarrollar acciones, digamos, para disminuir o mitigar ese cambio climático y adaptarnos también. Que tenemos nosotros como centro educativo el deber, la misión ética y moral de tratar un tema que de momento es de suma importancia para nosotros como especie, como seres humanos, que es crear concientización de las acciones que estamos llevando a cabo en contra del ambiente, lo cual nos tiene en una situación de cambio climático que, si bien es cierto, el planeta lo ha vivido de forma natural, la acción nuestra como seres humanos está impactando de una forma como nunca antes había ocurrido y nos está afectando directa e indirectamente. Así como es importante para nosotros el currículo, en lo que es académico, deportivo, cultural, no podemos dejar de lado este tema en lo que es la concientización ambiental. Servimos a una sociedad y no podemos quedarnos callados ante lo que está pasando. De ahí la iniciativa entre la Municipalidad de Pérez Celedón y este centro educativo para llevar a cabo este espacio que consideramos podría ser considerado el más importante de este año. Y eso es parte también del programa Bandera Azul Ecológica. Obviamente es parte de eso, son acciones que se llevan a cabo, son muchas iniciativas que se llevan a cabo. Arrancamos prácticamente desde hace 2 semanas con lo que fue el proceso de recolección de latas, ¿verdad? En lo que estamos en el tema de reutilizar, reciclar y todo eso. Prácticamente de una forma indirecta iniciamos la feria o esta actividad desde entonces. Y hoy cerrando con broche de oro, donde todos los departamentos prepararon sus exposiciones y demás en distintos cubículos alrededor del centro educativo, donde los estudiantes van a estar recibiendo información de primera mano, muy muy importante y actualizada con el tema de concientización contra el cambio climático. Soy la coordinadora del Comité Bandera Azul del Liceo UNESCO. En conjunto con la municipalidad y la dirección del colegio hemos llevado a cabo esta actividad que inició a las 8:30 de la mañana, ¿verdad?, con diferentes actividades y diferentes charlas a cargo de cada uno de los departamentos de la institución. Y ahorita tenemos unas actividades también en la tarde, que son charlas con algunos de los ingenieros, ¿verdad?, agrónomos y los del Colegio Federado de Ingenieros Arquitectos. Bueno, eso es importante porque se van realizando una serie de proyectos. Sí, esta fue una iniciativa de parte de la municipalidad que nos planteó la idea y a nosotros nos pareció. Se comunicó en Consejo de Profesores y los profesores estuvieron anuentes por departamento a participar con un tema, el cual desarrollaron de manera
creativa a cada uno de los departamentos. Esas actividades de promoción se esperan desarrollar en otros centros educativos. Y la idea es enseñar a la población, esos son los futuros adultos ya, ¿verdad?, en unos añitos, y entonces la idea es esa. La municipalidad tiene la labor de sensibilizar a la población, tiene la labor de tomar acciones, por eso hay una comisión a nivel cantonal de cambio climático, ¿verdad?, donde están todas las instituciones y estamos sensibilizando para empezar poquito a poco a cambiar esa mentalidad y a preocuparnos realmente de lo que está pasando. ¿Esa actividad en dónde se va a hacer? Hoy acá en el UNESCO todo el día y el viernes que viene, 25, en el CAIRA, vamos a estar con todos los estudiantes del CAIRA. Posteriormente, el otro año, vamos a ir extendiendo a otros centros educativos que quieren desarrollar la actividad. Pero sí ocupamos mucho apoyo de ellos, pues tanta población. Hoy se dividieron en dos bloques, en la mañana un montón de actividades, ahora otras actividades porque la población es bien grande, ¿verdad? Pero nosotros como institución, como municipalidad, estamos abiertos a colaborar con las instituciones, con los centros educativos para desarrollar acciones de este tipo. De esta manera buscan sensibilizar a los jóvenes en temas muy importantes como es el cambio climático.